buen día tengan todos ustedes que nos escuchan una vez más aquí en esta matutina para pequeños. Así es, muy buenos días a cada uno de ustedes y a ti también, Filomena, buenos días. Buenos días, tía. Hoy tenemos como título, El Espíritu Santo nos da poder. Ah, sí, y el versículo para el día de hoy lo encontramos en Hechos 1:8, el cual dice así: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8. Desayunar bien es muy importante. Las hojitas tostaditas que comiste esta mañana te dieron la energía necesaria para correr y jugar. La comida nos da poder. Muéstrame un poco de ese poder. A ver, trata de brincar con ambos pies. Muy bien. Puedes dar 10 brincos. Ok, tía, aquí voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Filomena. ¡Excelente! ¿Sabes por qué puedes brincar? Ay, pues porque desayuné. Porque tienes músculos fuertes. Cuanto más uses tus músculos, más fuertes se harán. Tus músculos te dan poder. Te voy a hacer unas preguntas. Ok, tía. ¿Puedes decirme las vocales? A, E, I, O, U. Muy bien, Filomena. ¿De qué color es este sofá? Es café, tía. ¿Ves? ¡Sabes mucho! ¿Sabes por qué? No, tía, no lo sé. Porque estás usando el poder de tu cerebro. La comida te da poder. Tus músculos te dan poder. Tu cerebro te da poder. ¿Sabes quién nos da poder? Ay, pues yo creo que Dios. Exactamente, Filomena. El Espíritu Santo, antes de irse al cielo, lo último que Jesús dijo fue: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Y qué clase de poder da el Espíritu Santo? Él da poder para hacer las cosas correctamente, poder para conocer la verdad, poder para hablarles a otros de Jesús. ¡Ay, qué alegría, tía! Es por eso que dice la palabra de Dios que Él nos da tanto el querer como el hacer. Entonces nos da el poder de querer y hablar a otros de Jesús, ¿verdad, tía? Así es, Filomena, tienes mucha razón. ¡Ay, tía, ya llegó el momento preferido mío! Claro que sí, Filomena, ¿estás lista? Sí, tía. A ver, queridos amiguitos, vamos a cerrar los ojitos, ¿bueno? Querido Dios, gracias por darme poder. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Filomena. Bueno, queridos amiguitos, ya nos despedimos, ya nos vamos. Pero si Dios permite, mañana estaremos nuevamente aquí con Filomena. Así es, así es. Así que aquí los esperamos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Reflexiones matinales. Dios te bendiga.